Buenas tardes, oíste Masí a José Rambla. José Rambla es un pintor retratista que este mes tiene una exposición pictórica en la Marina, en el Grau. Ahora que me explicaré dónde está la Marina, porque no es el edificio Moro, no, es la Marina. Y estará del 25 de marzo al 26 de abril de 2021. Anem a presentar un poco de José Rambla. José Rambla, 15 años enrere, dins de... Dins d'ell naixia la inquietud artística, la necessitat de plasmar amb les seues mans i crear com una vàlvula d'escapament per al seu dia a dia. Amb el temps, aquest jove pintor castellonenc va començar a formar-se en l'estudi de Mauri Suárez, més tard amb Díaz Naya, gran pintor retratista de Castelló, al qual li deu tot el do de sentir la pintura com una cosa més seriosa i, per a últim, amb el seu mestre Alejandro Benet, que va ser qui li va ensenyar a comprendre el color, a veure la llum i com es comporta el cos i la seva figura donant-li ales per a fer de José Rambla el gran artista que és avui. Les obres exposades, ara ho comentarem, són les d'un artista consagrat, un retratista que treballa de manera magistral la llum, la perspectiva i els contrastos. I ara anem a fer-li unes preguntetes a veure com es conta José Rambla. Buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos comentando que tienes una exposición en la Marina. Explícanos sí. Dónde está ubicada la Marina. Sí, es el Centro Cultural La Marina, que está en el Grau de Castellón y se encuentra cuando entras en el Grau por la avenida Hermanos Bou, cuando llegas al parque, a mano derecha está el Casal Jove. Pues justo detrás del Casal Jove está el edificio polifuncional del Ayuntamiento y allí está la galería. Muy bien, ¿y qué podemos encontrar en esta exposición? Pues realmente es una exposición únicamente de retratos, que es a lo que yo me dedico, lo que más me gusta. Entonces son todos retratos de, como tú verás aquí, son todo... Sí, aquí tenemos una obra de José Rambla. Es todo claroscuros, porque me gusta mucho el barroco, la época del tenebrismo, que había muchos contrastes de luces y sombras, entonces es lo que me gusta y es lo que hago. ¿Y por qué el fondo negro? ¿Por eso que me dices? Pues porque pienso que si le pongo algo detrás va a perderle protagonismo a la figura humana, que es lo que a mí me interesa. Entonces quiero deshacerme de toda la decoración, que no la necesito, y solo es la figura. Muy bien, pues aquí tenemos este retrato espectacular, con mucho claro oscuro, pues tenemos la parte de sombra y la parte de luz. Sí. Es y la tonalidad de la piel. Intento emular al barroco, a Caravaggio, a Rivera, marcando las distancias porque eran genios de la pintura. Bueno, y, pero intentas, ¿no? Me inspira, y la verdad es que casi lo consigues, está muy logrado. Me inspira en ellos. ¿Y te han dado clases a Mauri Suárez? Sí, yo empecé como hace uno... Bueno, mi vida profesional se dedica a otra cosa. O sea, yo trabajo en una empresa familiar y no tiene nada que ver con mi afición, que es el arte. Entonces, hace unos 15 años necesitaba expresar mis inquietudes artísticas de alguna manera. Estuve mirando por Castellón, donde podía aprender, y me enteré de la academia de Mauri Suárez, que es un chico cubano, muy buen pintor, excelente, que ahora se ha ido a vivir a Miami, con su mujer está viviendo allí, muy buen artista. Con él aprendí muchísimo, muchísimo. Llegado un tiempo, necesitaba otras cosas. No te llenaba, lo que habías hecho hasta entonces no te llenaba. Me llenaba, pero necesitaba cambiar. Entonces contacté con Díaz Naya. Díaz Naya es un pintor afincado en Castellón, él es gallego, de Santiago de Compostela. Es el mejor retratista contemporáneo que tenemos en Castellón, junto con el de Burriana, Alejandro Benet. Bueno, luego te cuento de Benet. Ah. Bueno, Díaz Naya para mí es el mejor retratista de Castellón. Y él tenía un estudio de pintura, cogía alumnos, no muchos, a lo mejor uno, dos, tres como máximo. Y eso a mí me interesaba porque entonces él estaba muy pendiente de... Era más personalizada. Mucho más personalizada, ¿no? Mucho más personalizada. Y con él aprendí muchísimo. O sea, más figura humana, que era lo que yo quería aprender, y él es lo que hace. ¿Y tienes algún referente en el Renacimiento? Bueno, a mí me encanta el barroco. Entonces el barroco para mí, Rivera como español, o Caravaggio, o sea, son mis metas, hacia dónde quiero ir. Hay un pintor italiano actual,
joven que se llama Roberto Ferri, maravilloso, maravilloso, pinta como el barroco y es espectacular. Si se puede mirar por internet en algún momento, mirarlo porque vale la pena. Y a él también intentó ir hacia él, hacia su forma de pintar. Pasado un tiempo con Díaz Naya, necesitaba dar otro paso adelante y contacté con Alejandro Benet, Alex, que es de Villarreal, es un pintor buenísimo, muy joven. Yo contacté con él, acababa el máster después de la carrera en Barcelona, y entonces ya me daba clases para mí solo. O sea, él y yo solos, en su estudio, y fue el que me dio el empujón definitivo. Es que no es lo mismo estar varios en una clase que estar tú solo, no tiene nada que ver. No es lo mismo. La atención no es la misma, lo que aprendes tú tampoco es lo mismo. Sí, es como todo, o sea, en un colegio con una clase que hay 50 niños no es lo mismo que si hay 3 o 4, o sea, pues esto es igual. Claro. Entonces podríamos decir que tus ídolos referentes son el barroco. El barroco. Tú te diriges hacia ahí, ¿no? Pero tienes un estilo propio que te caracteriza ya, sí, ¿no? Bueno, es un estilo que ya en aquella época se utilizaba. O sea, lo normal, cuando un pintor pinta, tiene un lienzo en blanco y lo que hace es con carbón. Dibuja las figuras en carbón, le saca las sombras y a partir de ahí ya van poniendo color. Yo lo hago al revés. Yo cojo el lienzo en blanco, lo pinto de negro y dibujo con blanco. Y dibujo la luz. En vez de dibujar las sombras, como en la otra forma, yo dibujo la luz. Voy sacando luces, primero las luces más pronunciadas, por ejemplo, la punta de la nariz, donde hay más reflejos, tal. A partir de ahí, vas sacando otras luces secundarias, más tenues. Y así, poco a poco, vas formando la figura. Hasta que el cuadro está prácticamente hecho, pero en blanco y negro. Que si vais a ver la exposición allí, hay algún ejemplo de cómo es el proceso. Lo bueno que tiene dar clases, como has dicho tú, que es lo que hay que hacer, y no lanzarse como de manera autodidacta a la que hago lo que me apetece, lo que me gusta, pero hay que saber técnica también, ¿no? Es la base empezar desde cero, no querer lanzarte al abismo y a querer hacer esto, por ejemplo. O sea, yo hice cientos de manzanas antes de aprendes con una manzana, la dibujas por todos lados, luego coges un objeto, luego otro objeto, aprendiendo cómo son los volúmenes, cómo la luz, ¿no? Cómo la luz se interpreta en la figura, tal, pero desde cero. O sea, no puedes lanzarte a hacer un retrato cuando no tienes ni idea. ¿Y en qué te recreas para crear tu obra? ¿Qué te inspira? ¿Qué me inspira? Pues sacar el mayor parecido posible de la persona, o sea, como si la persona que está viendo el cuadro siguiese en un espejo, con mi estilo. ¿Y qué opinas del tamaño de las cabezas? Porque yo creo que al hacer retrato el tamaño de la cabeza debe ser o el tamaño real o un poco más pequeño, pero hacer más grande la cabeza de lo que es en realidad la cabeza de la persona. La proporción de la cabeza. Sí. Pues yo ahí peco. Yo creo que la cabeza más grande de lo normal, de lo que es en sí, queda raro, queda gigantismo. Sí, pero yo, por ejemplo, o sea, mis cuerpos o mis cabezas son bastante más grandes de lo normal. O sea, de hecho, ahora quiero hacer una serie de cuadros donde el lienzo puede llegar, pues, por donde está el letrero de Almasora hasta el suelo. Y va a ser solo la cabeza, ni siquiera parte de hombros ni nada. O sea, va a ser como mega cabeza. ¿Has probado ya? Estoy haciendo pruebas y a ver si queda interesante. ¿Queda interesante? Sí. Ya lo veremos. Ya volverás a explicarnos. Lo volveremos. Si podemos volver un momento antes a la forma de pintar, cuando te he dicho que cuando el cuadro ya está en blanco y negro, que ya he sacado todas las luces, a partir de ahí le empiezas a poner, le pongo veladuras de color. En cualquier piel, o sea, la piel no tiene un tono de color uniforme, no hay un color carne específico. En un trozo de carne puede haber rojos, azules de las venas, amarillos, verdes. Entonces lo que yo hago es poner capas de pintura muy diluidas, se llaman veladuras. Entonces pones una capa de color, cuando seca encima pones otra, encima otra, y entonces eso va creando una textura de piel. Esa es la técnica. La diferente mezcla de colores que tiene. Sí. Que tiene bueno, este es un poco color marfil, ¿no? Sí, bueno. Tiene un tono marfil, la mejilla está un poco rojita. Hay un color, pero bueno, aunque tú veas ahí color marfil, o ahí, por ejemplo,
Por debajo hay capas que a lo mejor tú no te das cuenta, pero hay azules, hay verdes, hay rojos. Pero engaña, ¿eh? Porque cuando ves la composición, ¿cómo vas a relacionar un verde o un azul con un rostro? Pues, sin embargo, está ahí, o sea, y convence. Las sombras tienen azules, tú date cuenta que la piel tiene venas, las venas son azules, no son rojas, aunque la sangre sea roja. O sea, y esos tonos se reflejan siempre. Ese tono cambiante de piel. Sí. Muy bien. ¿Y cuáles son tus proyectos a corto plazo? Pues bueno, de momento estoy en la exposición de la Marina con la Asociación Cultural ESART. ESART es una asociación que se puso en contacto conmigo en el primer confinamiento para que me asociase con ellos, porque ellos te buscaban exposiciones y sitios donde exponer y tal. Me pilló en un momento, con la primera pandemia, así como psicológicamente un poco agobiado, y les dije, mira, cuando acabe todo esto, hablamos si queréis tal. Esto pasó en abril, más o menos hace un año, y se volvieron a ponerse en contacto conmigo después del verano. Que por favor, que entrase con ellos, que les gustaba mi trabajo y que me buscarían sitios para exponer y tal. Y entonces desde octubre, más o menos, estoy con ellos, con ESART, que es la organización que me ha buscado esta exposición. Entonces, junto con ellos, me están mirando también la posibilidad de exponer en Belluxo y en el Museo de Benicarló, en el MUCBE, que es un nivel ya muy importante, es un buen museo de arte, y estamos ahí tratando con ellos a ver qué se puede hacer. Lo estáis tramitando, a ver qué pasa. Sí. Y una pregunta que te quería hacer, porque como hemos hablado que te daban, ibas a clases de pintores prestigiosos, ¿qué te consideras? ¿Aprendiz, el eterno aprendiz, el autodidacta o el profesional? A ver, autodidacta no, porque tengo una base académica de que no he ido a la universidad ni a una escuela de arte, pero me he buscado a mis maestros que me han enseñado esa parte académica. Profesional, mi mundo laboral es otro. A ver, sí que considero, o me gustaría en un futuro ser profesional. De momento soy un aficionado que se implica mucho en lo que hace. Exacto, muy bien. ¿Y tienes a día de hoy alguna exposición? Bueno, ya me la has comentado, la de la Marina, la de Benicarló, la que tienes en la Valduxo. Valduxo. Esta pregunta se me ha escapado porque la habíamos respondido ya. Vale, sí. En la Valduxo, en Benicarló, sí, a lo mejor, y proyectos, la que tienes proyectos ahora futuros, en proyectos la Marina. Futuros, sí. Que la Marina, repito, no está en el edificio Moruno, la exposición está en una sala multiusos. Es un edificio, polifuncional del Ayuntamiento que está detrás del Ateneu Jove a la Plaza del Grau. Está grande, ¿no? Sí, donde está el jardín ese grande del Grau, enfrente está el Casal Jove, pues justo detrás del Casal Jove está la Marina. Es que conviene repetirlo porque no es el edificio Moruno, no. Es allí detrás del Ateneu. Sí. ¿Y qué quieres transmitir como artista? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué quieres que les llegue a los demás cuando pues ven tu obra? Yo que guste, o sea, que sobre todo primero que le guste a la persona que he pintado, que se emocione con ella y al público en general que guste, que lo que transmito con mis manos que guste. Que valore el trabajo que hay detrás, sí, a lo mejor. Sí, porque un cuadro lleva muchas horas. O sea, un cuadro de este, por ejemplo, entre 20 y 30 horas lleva. Claro, yo no. Las horas que inviertes, el dinero material que también inviertes y que al final da un resultado que esperes que gusta, que guste, claro. ¿Y tienes obra fuera de España? ¿O no. has tenido ocasión de exponer alguna vez fuera no, de España? De momento no. Mira, aquí tenemos. Sí. Este está ahí en la Marina. Este está en la exposición. Este es el actor. Se me ha ido. Luego no, te lo digo, no lo que conozco, has medido. No lo reconozco. Alfonso Basabe, el actor. Porque la gente que tú retratas son personas relevantes en algún ámbito, bueno, o, la mayoría, o son personas anónimas. La mayoría son amigos míos o amigas, y hay algún actor o actriz que tengo contacto con ellos, que tenemos amistad y me dan permiso para pintarles, que luego les regalo el cuadro. ¿Y qué hacen? ¿Posan para ti o les haces una foto? El problema es que como yo me dedico a otra cosa y yo tengo mi horario laboral, entonces pinto con fotografía. Entonces me mandan la fotografía al móvil o la hago yo con el móvil, me la pongo en la tablet, entonces tengo un caballete con la tablet y al lado el otro caballete con el lienzo, entonces miro la tablet. Te sacará las proporciones, ¿no? Como todo el mundo, para hacer retrato hay que sacar claro, las proporciones claro. primero. Claro. Es todo. Sí.
Esto es, también es muy, muy claro oscuro, ¿no? Apenas todo, tiene luz. Todo, todo. Apenas bueno, tiene luz, se ve el cuello y un poco la cara, pero se nota que emerge ahí de la nada, ¿no? De todas formas, cambia cuando lo ves al natural, ¿eh? No es tan oscuro como se ve en la imagen, pero sí, es claro oscuro totalmente. Una cara que emerge de la oscuridad. Sí. ¿Esta es Laura Binén? Esta es Laura Binén, es una buena amiga mía, ella es fotógrafa, una gran artista. Muy buena, artista. Muy buena. Le dije que sí quería venir y no me contestó. Súper buena y estoy artista. Enfadada, pero es muy buena. Las bueno, fotos igual son se graciosas. Habrá pasado porque es una tía genial. Pues no me contestó, bueno, da igual. Es genial, mía. Es genial, Laura. Sí, 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 es muy buen profesional. Tiene mucha mano para decorar las fotografías y es que todas son bonitas, ¿eh? No hay ninguna que diga esta. Nada, es... Muy buena. Ahí parece una señora, ¿no? La has pintado ahí en plan señorial. Este es un amigo que es bailarín del Teatro Real de Madrid. Muy buen bailarín. Y siempre con el lado oscuro. Es que realmente no... quiero decir, te ahorras trabajo al hacer el... Te ahorras trabajo en el sentido de que no tienes que estar acabando todas las partes del cuadro porque la mayor no parte se es negra. Trata, no se trata de ahorrar espacio, o sea, se trata de darle protagonismo a la figura. Entonces, la decoración de alrededor me sobra, no la quiero. Este es Miguel Ángel Silvestre, el actor. Este es, por ejemplo, lo que hablábamos antes del tamaño de la cabeza. Esta cabeza es de este tamaño, o sea, ocupa casi todo el lienzo. Y queda grande, muy, ¿no? Es enorme. ¿Cuánto mide este lienzo? No, bueno, son todos iguales, ¿eh? Ah, este es mi formato. De vez en cuando hay alguno más grande, pero normalmente siempre utilizo este formato. Que es 1x70, ¿no? El soporte. Es 1... No, es 81x65. Es un figura 25. No me sale el nombre. Keiko Fontana. Keiko Fontana. Un buen amigo mío también. La guitarra. Ese lo he visto en las fotos. Súper artista también, Keiko. Gran guitarrista. Que le gusta mucho retratarse también. Le gusta mucho el autorretrato y sí, los sí, retratos. Sí. De... Muy buen tío también. Sí. Genial. Este es Víctor, otro amigo mío de Castellar. Pues la mayoría son amigos. Amigos personales o casi... Alguna... Hecho, la musculatura está así de musculoso. Sí, bueno, es que no es así. Es deportista. Oh. Bien, bien. Sí. Esta tiene más luz, ¿no? Este tiene más luz porque realmente la fotografía, aunque yo le he hecho como siempre el fondo negro, ellos están en la playa, entonces ahí están jugando con la arena, es un padre y un hijo de una cliente mía, una amiga, y claro, ahí está en la playa y hay muchísima luz, que refleja, las pieles están mojadas, entonces la piel mojada refleja mucho los brillos. ¿Y cuando tú estudiabas, en qué te centrabas? ¿En la figura humana, hemos dicho? Siempre. ¿Y siempre. En la manera de hacer veladuras hasta conseguir el efecto de claroscuro, ¿no? De la piel, el conjunto de todo. Sí, sí, sí. De manos, caras, bocas, narices, era todo anatomía. Siempre anatomía y además cuando empiezas a aprender anatomía, a lo mejor te pasas haciendo narices, a lo mejor coges una nariz y la haces 20 veces, coges otra nariz... para aprender a hacer narices, la oreja, solo orejas, tenía folios, bueno, folios no, carpetas de dibujo llenas de orejas, ojos. O sea, vas cogiendo partes del cuerpo... Y así se estudia arte, claro, es repetitivo, es muy monótono, es base de copiar y copiar. Sí, sí, sí. Y aparte de la pintura retratista que haces por costumbre, o por afición, o porque te llena, ¿tienes alguna otra faceta artística que puedas practicar? ¿Escribir, cantar, bailar? Nada. No eres multidisciplinar. No, tengo pánico escénico, con lo cual, si me plantas delante del escenario, me muero. Únicamente la pintura. Da miedo, ¿eh? Hacer teatro y enfrentarse al público, que están todos esperando a que les entretenga. Sí, porque al fin y al cabo yo cuando pinto estoy yo sola, en mi estudio, que tengo en casa, en una parte de la casa vivo, en la otra parte tengo el estudio de pintura, y ahí estoy yo solo con mi música, mis pinceles, mis pinturas... Y luego las exposiciones es que son muy bonitas, porque la gente va a ver, va a valorar lo que tú haces, y te gusta enseñarlo y explicarlo. Bueno, hay gente que no le gusta explicarlo. A mí también me gusta poco. Pero bueno, no hay nada que explicar, realmente. No hay nada que explicar. No hay nada que explicar. Sí que me gusta, por ejemplo... entra por los ojos, sí, entra bien, si no... Más que explicar así en general a la gente que ha venido a la exposición, me gusta que cuando está alguien viéndolo, pues acercarme o que me llame, entonces le explico... Que te pregunten, ¿no? Que se interesen por la obra. Sí. ¿Y ha ido mucha gente a la exposición hasta ahora? Pues en esta exposición... Una semana que está, ¿no? Sí, llevamos una semana. El problema es la época que estamos viviendo con el COVID, que la gente tiene miedo de salir. Sí. Y luego el aforo es de 5 personas únicamente a la vez, entonces sé que va yendo gente, pero poco.
ha habido poco a poco, ¿no? Las otras posiciones que he tenido, pues la verdad que mucha gente. Gente que tenía interés realmente sí. en verlo, ¿no? Porque uh-huh. si no se quedan en casa y... Claro. Y si tuvieras ocasión de hablar con alguien que quisiera dedicarse al mundo del arte, así como tú, o cualquier otro estilo pictórico, ¿qué consejo le darías? Pues mira, yo a veces me encuentro con amigos que tienen hijos que están a lo mejor en bachiller o en la ESO y tal, que tienen inquietudes artísticas, a lo mejor los padres lo intentan frenar porque prefieren que estudien otra cosa. Yo creo que es un error, yo creo que hay que animar a que la gente estudie arte, cualquier tipo de arte, da igual que sea pintura, que sea música, que sea tal, porque... Hace falta artistas, ¿no? Sí, hace falta artistas y... El arte es algo, una disciplina necesaria en sí, esta vida. Sí, sí, además, pues cada uno tiene que estudiar lo que siente y lo que necesita. Yo siempre digo que no, yo si veo a alguien que está estudiando el bachillerato, te digo, no hagas arte porque te vas a morir de hambre, busca algo que te dé de comer el día de mañana. Al final, porque el arte no da de comer a nadie. Al final nadie se muere de hambre. Y al final hay que hacer lo que uno siente y necesita. Y es lo que comentaba Pepe Ribes, que vino de los primeros que vino, que me comentaba que el artista, que es fácil vivir del arte si no tienes muchos excesos, si no vives a todo lujo. Es fácil vivir del arte a un nivel normal, sí. No hace falta que te... Sí. Pero bueno, es que el mundo del arte no es solo pintar y hacer exposiciones, puede ser dar clases de arte. Promocionar artistas, puede ser marchante, restaurador. Hay muchos tipos de profesiones referentes sí. al arte. Claro. Puedes entrar a trabajar en un museo o dar clases en el instituto. No solo es pintar. Y de los grandes genios de la humanidad, ¿con cuál te identificas? Me lo has comentado antes, el Bosco. A ver, Rivera y Caravaggio son para mí referentes. Luego hay otros pintores que me fascinan, pues, por ejemplo Sorolla para mí es maravilloso. Ahora estuve hace 2 semanas con mi sobrino en Valencia, que hay una exposición de Sorolla en la Fundación Bancaja, que es maravilloso. Bueno, Sorolla tenía mucha luz, ponía mucha luz en sus obras, ¿eh? Sí, es el genio de la luz, Sorolla. Luego hay una pintora polaca que se llama Tamara de Lempicka, de la época de la Belle Époque, que me fascina también. También me fijo mucho. ¿Cartelista? ¿Hacía carteles? ¿Cartelista? No, hacía retrato, era retratista. Quizás pero de estilo Art Nouveau, ¿no? Sí, totalmente Art Nouveau. Posiblemente por la época seguramente haría algún cartel, pero era un poco cubista y la verdad es que me gusta mucho lo que hace. Me encanta, siempre estoy mirando cosas de ella. Y no sé si te lo he preguntado, ya no me acuerdo. Del panorama nacional, provincial, ¿con qué artistas has tenido el placer de coincidir o de aprender? Aparte pues, de los que ya hemos pues, nombrado... realmente nacional con ninguno, o sea, sí que me gusta ir a ver exposiciones cuando se podía, ahora no se puede. Provincial, sí, bueno, con la gente de SART, hay grandes profesionales sí, en SART. Sí, lo que pasa es que llevo poco tiempo con ellos todavía, o sea, estoy empezando a... En las asociaciones se suelen hacer eventos, cenas, sí, inauguraciones, y cuando sí. vas al lado de otro te conoces sí. a otra claro, gente... Claro, lo que pasa es que ahora no se puede, ahora no se pueden hacer inauguraciones... No se relacionan tanto, entonces no conoces a los otros miembros, ¿no? Nada, conozco a los representantes de la asociación y ya está. Y... Si tu obra trascendiera en el tiempo, el día de mañana, que tú ya no estás, si está tu obra en las enciclopedias, en los museos... Ojalá. ¿Qué te gustaría que la gente recordara de ti, de tu legado? Que sientan algo cuando lo vean. Que les emocione. Sí, que les transmita algo positivo. Muy bien. Ahora está la exposición esta de Emocionarte, el libro de Emocionarte de Carlos Amor, sí. que es el comentarista de arte de la televisión española. Sí. No lo he visto, pero será para verlo. Sí, si tú la emocionarte... Sí, me gustaría verlo también. Yo creo que todos los artistas buscamos eso, claro. buscamos emocionar. Sí. Aparte que buscamos otra vida, una vida paralela a la que tenemos, mejor que la que tenemos, uh-huh. y aparte la emoción, la emoción. Estoy en manos emocionarnos de... Emocionarnos nosotros y emocionar a los demás. Sí, estoy... Igual no lo voy a decir porque... Igual es pronto para decirlo, pero quiero meterme en un proyecto donde la figura esté... Casi todas las figuras están con un semblante un poco serio, muy así... Tal. ¿Querías poner expresiones? Con expresiones. Con expresiones que cuando la gente la vea, les quiero ver las caras que ponen. Comunique algo. Sí.
pues con muchas carcajadas. De sorpresa, de impresión, de miedo, ¿no? Sí, de... sí. Gritando, enfadada, llorando. Sí. Pues estará bonito, es interesante. Con carcajadas, ¿sabes? Porque cuando tú ves a una persona que se está riendo a carcajadas, tu cara se sonríe, ¿sabes? Te contagia la risa. Bostezos. O sea, si tú empiezas a mirar imágenes de gente bostezando, al final bostezas. Pues también quiero poner gente que esté bostezando para ver si a la gente... Para ver qué transmite, ¿no? Para ver qué les llega. ¿Y tu color preferido cuando coges la paleta de pinturas? Mi color preferido... ¿Negro y cuál? ¿Negro y...? No. No. Mi color preferido es con el que firmo. Que ah, es el rojo. El único color que utilizo para firmar, que se llama laca geráneo. A ver, yo solo utilizo para pintar negro, blanco, rojo, azul y amarillo. Y con esos colores yo mezclo y saco la gama de colores. Pero solo este rojo lo utilizo para firmar, que es el laca geráneo. ¿Laca geráneo? Laca, de laca como de laca del pelo, pero laca geráneo es el nombre del color. Un compuesto ya específico ese color. Lo compras así con ese nombre. Muy bien, entonces vas mezclando tonos y sacas el tono que tú... Claro, tú con los colores básicos, que son el azul, el amarillo y el rojo, puedes sacar toda la gama de colores. Pues dependiendo de la cantidad de azul o de amarillo o de rojo que le pongas, sacarás unos tonos u otros. Y luego el negro, básicamente, que realmente esto no es negro. ¿Y el siena? ¿El siena no te convence? El siena lo considero amarillo. O sea, cuando yo hablo de amarillo es el siena. ¿Vale? No es el amarillo canario, o sea, es siena. Ah, siena, el rojo carmín de granada. Pues es imposible hacer retratos sin un siena. Sí. Bueno, sí que se puede. O sea, bueno, sí, se siena puede, pero lo puedes conseguir con el amarillo y el rojo jugando un poquitito de azul. Anaranjado, ¿no? Sí. ¿Y el lugar más bonito donde hayas viajado? El lugar más bonito, pues me fascina Nueva York. Y tengo ganas de volver a Grecia, que estuve hace 2 veranos, y estar una semana en una isla sin hacer nada. No estás tonto tú, en la playa. De hecho, es posible que este verano, si nos han vacunado, lo hagan. Tengo un sitio medio reservado para poder ir. Muy bien. Pero Nueva York es para mí... Y ya para acabar, si hicieran una película de tu vida, ¿cuál sería la banda sonora? La banda sonora, pues... con alguna canción de Queen. ¿De Queen? Sí. Sí, yo también. Me acuesto a dormir y me mira a la cabeza una canción de Queen. Sí. Y me duermo pensando en la canción. Sí. Son muy bonitas todas. Este sí que emocionaba. Sí. De hecho, me pongo mucho a Queen para pintar. Sí. A veces más clásico y tal, pero Queen me gusta mucho. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por haber venido. A vosotros por invitarme. Te deseamos mucha suerte en la exposición de la Marina, en el Grau. Sí. Y que vaya mucha gente a verlo y que vendas mucho. Pues sí. Bueno, no se venden, ¿eh? Los cuadros. Ah, no se venden. No. Ah, pues no se venden. No, los cuadros se encargan... Claro, lo que hay allí no se puede vender porque ya tienen sus propietarios. Ah, o sea, bien. Es simplemente para que la gente vaya a ver lo que hago. Si alguien quiere algo, pues se puede poner en contacto conmigo y ya está. Pues nada, hemos estado aquí hoy con José Rambla y esperamos que os guste su exposición, si vais a verla. Y cuando vuelvas a hacer las caras que nos has dicho que quieres hacer, te volveremos a entrevistar. Hablaremos, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hoy voy a enseñaros a dibujar gossos y gats tipo cómic. No son realistas, son dibujos figurativos de tipo cómic o de dibujo animado. Entonces, vaig a fer 3 gats i 3 gossos. El primer és un gat, està així dretet. Faríem el morro, les orelles, les pates. Les pates sempre tenen que ser més amples de baix perquè té el peu i més estretes de dalt. Tenim un gatet, l'ullet. Ara anem a dibuixar aquest gos, que està així assentat.
A vegades com de mirar dibuixos a la tele o de llegir còmic o de coses que han vist, se mos queda la imatge gravada i quan anem a dibuixar, dibuixem coses que ja existien, algun personatge de còmic o de dibuixos animats, sense donar-nos compte. Però n'hi ha que intentar ser originals. Després anem a fer un gat que s'ha espantat de veure un gos. Si no, com quan se fiquen els gats, quan s'espanten. Ara anem a fer un gos salchitxa. Que a mi personalment m'agraden molt. Faríem en el cos més llarg. Tenen les orelles llargues. La llengua fora. Ara anem a fer un gos pisant, que seria en la pata alçada. Tirant el xorret. El morro i el nas i el cap és molt paregut del gos al gat, l'únic que canvia són les orelles. Que el gat les té triangulars i el gos les té, a vegades també triangulars, però de normal les té més caigudes. Depèn del gos, clar. I ara ja per acabar anem a fer un altre gatet, així assentat, en la posició típica dels gats. Morro una altra vegada. El bigot. L'ull. Les orelles. I el rau. Doncs pues ja està. Vos animeu a que dibuixeu gats i gossos per la vostra pròpia iniciativa i espero que vos isquen bé, mejorant lo presente. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins un altre dia.